derecha española nunca ha hecho nada por las mujeres, nunca. Y en eso Mariano Rajoy es consistentemente de derechas. Un gobierno que se ha olvidado poco a poco de estos programas, cuando más lo necesitan, porque fijaos, si algo hace la crisis es justamente dificultar las posibilidades de salir de una relación de pareja detestable, las dificulta, y por tanto casi habría que hacer al revés, casi habría que dar un impulso. Claro, cuando te cargas los programas, cuando quitas los programas de concienciación porque dices que son propaganda, cuando efectivamente es malísima señal que la señora de Cospedal, una de las primeras medidas que tomó fue retirar las ayudas a las casas de acogida. Es malísima señal. Eso es lo que está pasando. Está pasando que poco a poco los poderes públicos se van desentendiendo de este problema y estamos retrocediendo, porque como os decía al principio, avanzar en este tema es muy difícil y retroceder, desgraciadamente, es enormemente sencillo. Y por eso también este acto tiene que ser un acto reivindicativo, un acto para poner en común nuestra preocupación, un acto para decir lo que nos parece, un acto para reivindicar lo que hemos hecho, para premiar a los que están haciendo para que sigan haciendo, y un acto también para decirle al Gobierno que al Partido Socialista en esta materia le va a tener enfrente y que nosotros no vamos a bajar la guardia y que nosotros no vamos a abandonar a las asociaciones de mujeres, a las mujeres feministas que están en el origen de esta lucha que está dando resultados, pero en la que nos queda un larguísimo camino por recorrer. Thank you.